Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar, como ya se los había prometido, un tutorial explicativo sumamente perfecto de cómo hacer tacos cuando sales del país y necesitas tacos grasositos y riquísimos. Yo te voy a enseñar cómo hacerlos y también te voy a enseñar cómo hacer una agüita de horchata preciosa. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Como primer ingrediente, que obviamente es fundamental, carnita de la buena, de la de vacuno. Miren, esta carne perfectísima para... Si eres vegano, no puedes hacer esta, así que salte si eres vegano. Para hacer la tortilla necesitamos harina de maíz. En este caso tenemos esta marca, que es Marca Pan. La puedes encontrar en muchas partes del mundo. Aquí, por lo menos en Colombia, no encontramos la marca Maseca, así que Marca Pan. Y bueno, tacos sin limón no son tacos, así que tienes que comprar limoncito para echar... limón. Los siguientes ingredientes que vamos a necesitar van a ser cebollita y cilantrito, aunque ese cilantro está negro y feo, pero bueno, se usa. Así que la cebolla frita, perfecta. Ahora vamos con el agua de horchata. Para hacerla necesitamos muchísimo arroz. Chéquense este arroz. Ok, no necesitamos tanto, pero necesitamos arroz para el agua de horchata. Y también vamos a necesitar leche evaporada y leche condensada, de la marca que más prefieras. Otro ingrediente que es fundamental para hacer esta agua de horchata son los palitos de canela, estos que están en palo. Ustedes me entienden, palos de canela. Vamos a comenzar con la receta de estos tacos con un poquito de agua de horchata. ¡A darle! Y bien, ya ha llegado Luis Vega con su voz en off. Primeramente iniciaremos con la horchata. Pondremos una taza de arroz en una taza de agua y vamos a ir al fuego a calentarlo un poco sin hervir. Después, en otro recipiente, vamos a poner dos tazas de agua y dos palos de canela. En este caso, lo vamos a dejar hasta que hierva. Una vez terminado el proceso, los dejas reposar hasta que enfríen. Ahora sí, sigamos con los tacos. Primeramente vamos a sazonar la carnita, por eso le vamos a poner un poco de sal y pimienta. Después la vamos a pasar a una plancha con aceite que previamente ya habíamos encendido y nada más chéquense el sonido que hace. ¡Lo sé, es maravilloso! Asimismo, le pondremos unos pedazos de cebolla cortados de la forma que gustes para que la carne agarre un poco de sabor. Mientras se cocina la carne, vamos a licuar el arroz con agua y los palos de canela que en un principio ya habíamos puesto a enfriar para que todo se una. Ya que esté bien batido, lo vamos a pasar por un colador para evitar tener la pasta de arroz que no se mezcló bien. Recuerden que lo importante es el extracto. Una vez colado, le agregamos la leche condensada y la leche evaporada. En mi caso, cuando le eché la leche condensada, no había grabado, así que ¡fail! Como quiera, ya sabes qué hacer. Mezclamos un poco y le echamos azúcar al gusto y hielitos para que se ponga bien fría. Y listo, ya tenemos nuestra agua de horchata. Apartamos el agua y seguimos con los hermosos tacos. En este caso vamos a hacer la tortillita. Para hacer la masa, mezcla una taza de harina con una taza de agua y si gustas, una pizca de sal. En mi caso, no quise hacerlo. Le damos duro contra el muro hasta que tengamos una masa bonita como esta y después vamos a hacer todas las bolitas que te salgan para tus hermosos tacos. En mi caso salieron 19. Ahora viene la parte difícil. Para aplastarlo vas a cortar una bolsa cualquiera para que la tortilla no se nos pegue a nada. Ponemos la bolita y presionamos con un rodillo. Si no tienes, usa un vaso para darle forma de círculo. Ahora, como verán, tengo un aplastador muy bonito. Este lo encontramos aquí en la casa donde estamos viviendo. Pero si no tienes, puedes hacerlo con la mano o con un plato para después darle forma con tu vaso o rodillo. Recomiendo que mientras aplaste las tortillas, las vayas poniendo a calentar para que estas estén listas lo más pronto. Ahora, regresando a la carne, tienes que cortarla como toda carne debería estar. En nuestro caso, el cuchillo estaba sin filo, así que esto fue lo más cercano que pudimos obtener. Después de picar la carne, toma la tortilla y la vas a rellenar con esta hermosa carnita. Y si gustas, cebollita picada y un poquito de cilantro. Nada más chequen cómo se ve. Si se te antojó, suscríbete y dale like. Y así vas a continuar con todos los tacos hasta obtener esto.
Y bien, chicos, así es como quedaron los taquitos. Los tacos que estábamos preparando hace rato eran los de Salvador, pero yo no le echo verdura, así que no me juzguen. Y estos son los míos. Chéquense estos taquillos, se ven buenísimos. Y aquí tengo mi agüita de horchata. Ah, papacito, vamos a probarla, ¿no? Oh, perfectísima está esta agua de horchata, chicos. Ah, maravillosa. Ahora vamos a probar este taquillo, pero vamos a echarle un poquillo de limón. Vamos a darle duro. Vean, este me lo hice doble, para que esté bueno. Ahora sí vamos a darle la mordida. Están buenísimos, chicos. Tienen que preparar los tacos. Esa es una forma de prepararlos. No siempre se preparan así. Así que no me salgan con sus cosas de que se preparan los tacos. No sé qué. Vamos, estoy en Colombia. Tengo que aprovechar y tomar de lo que tengo para poder hacer algo parecido a los tacos. Y es que se me antojaban demasiado. Nada más, chéquense estos suculentos taquillos pedorros. Bueno, están más o menos. Y hasta aquí llegó el tutorial, chicos. Espero que les hayan gustado y que les haya fascinado todo esto. Si quieren que haga otro tutorial sobre otra cosa, coméntenlo aquí abajo. Agradecemos la ayuda de Salvador Hernández Photography, quien está aquí ayudándonos con la luz, porque aquí la luz está bien fea. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima.